Mis saludos y bienvenidos a esta nueva lección de Geografía Universal. Hoy los invito a estudiar un nuevo contenido referente al lugar donde vivimos, el planeta Tierra. Para ello comenzamos por el estudio del sistema solar. Unidad 1. El planeta Tierra. Lección 1. El sistema solar. Componentes. Lugar del planeta Tierra en el sistema solar. Durante la lección del día de hoy, estaremos describiendo nuestro sistema solar. Observaremos además el lugar que ocupa este en el universo. Les diré que el sistema solar está compuesto por diferentes cuerpos celestes. Las estrellas, la principal, el Sol, que es su centro. Además también los planetas, los satélites naturales, los meteoritos, los cometas, asteroides, gases y polvos cósmicos. Sobre esta les propongo ahora una actividad bien interesante en la lección del día de hoy. ¿Conoces qué es un asteroide? Un asteroide es un pedazo de roca, restos de la desintegración de algún planeta durante la formación del sistema solar. Se mueven entre las órbitas de los planetas Marte y Júpiter. Solamente se pueden ver mediante telescopios. Tienen variadas dimensiones y si chocaran con la Tierra, los efectos serían muy perjudiciales. Se espera que la aproximación o choque de uno de estos cuerpos con la Tierra se produzca en el año 2014. Pero no te alarmes, porque las posibilidades son mínimas y los astrónomos lo siguen con atención. Mientras tanto,
ustedes y nosotros, sigamos esperando. Sí, ya sé que les encanta esta sección, pero aún quedan muchas dudas acerca del conocimiento de los astros que integran el sistema solar. Por eso es que les propongo a continuación que vean el siguiente video. Fíjense en la guía de observación para que puedan seguirlo atentamente. Fija tu atención en origen del sistema solar, centro del sistema solar, elementos que componen el sistema solar. Como están observando, el sistema solar se formó hace miles de millones de años, a partir de nubes de polvo cósmico. Es una porción mínima de un sistema más amplio, la Vía Láctea. Está constituido por una estrella principal, el Sol, que es su centro, y por numerosos astros que lo acompañan por el espacio. Después de haber observado este video, están en condiciones de escribir en sus libretas los componentes del sistema solar. Háganlo con buena ortografía y letra legible. Componentes del sistema solar: el Sol, que es su centro, los planetas, satélites naturales, cometas, meteoritos, planetoides,
gases y polvo cósmico. Ya conocen los componentes del sistema solar, pero seguramente estarán de acuerdo conmigo en que falta mucho por conocer acerca de este. ¿Saben qué es un planeta? Veamos. Planeta. Cualquiera de los 9 cuerpos celestes más importantes que están en órbita alrededor del Sol no tienen luz propia. Son iluminados por la luz solar. Por favor, todos deben copiar en sus cuadernos este concepto.
Estoy seguro de que las dudas no han terminado. Por el contrario, se han multiplicado. Por lo que te invito a observar el siguiente material que mucho nos ayudará a esclarecernos sobre el origen, características y formas de nuestros planetas. Hemos descubierto 9 planetas en nuestro sistema solar. Moviéndonos a partir del Sol, encontramos a Mercurio, el más cercano al Sol. Venus, una ardiente superficie que yace bajo nubes de ácido sulfúrico. Nuestra Tierra, el único planeta con vida que conocemos. Marte, además de la Tierra, posiblemente el más favorable para la vida. Júpiter, más de 300 veces la masa de la Tierra. Saturno, rodeado de centenares de anillos de hielo y roca. Urano, que gira sobre su costado. Neptuno, sorprendentemente turbulento. Y finalmente, Plutón, el más pequeño y menos conocido de los planetas. 4 planetas terrestres o semejantes a la Tierra, seguidos por 4 gigantes de gas y Plutón. Cada planeta gira sobre su eje polar. Cada rotación es llamada día planetario. Un año planetario es el tiempo que le toma a un planeta dar una vuelta en órbita alrededor del Sol. La Tierra y la mayoría de los otros planetas tienen sus propios satélites o lunas que giran en órbita alrededor del planeta. En el interior del Sol cabrían 1 millón de planetas del tamaño de la Tierra. Como todas las estrellas, el Sol es una esfera gigante de gases, hidrógeno principalmente, que emite gas y calor. Es sumamente caliente. Han ampliado sus conocimientos acerca de los planetas. Estoy seguro que han podido comprobar que cada uno tiene características propias y particulares que lo diferencian de los demás. Ahora, los invito a copiar en sus libretas el nombre de los planetas que integran el sistema solar, en el orden que se los doy, desde los más cercanos hasta los más alejados del Sol. Los planetas que conforman el sistema solar son Mercurio, Venus, la Tierra con características particulares, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Escríbanlo en ese mismo orden. Fíjense en la ortografía al escribir el nombre de cada planeta. Utilicen las mayúsculas. Coloquen correctamente las tildes.
han podido comprobar que todos los planetas tienen características particulares que los distinguen de los demás. Pero hay uno que la tiene muy especial. Es donde se desarrolla la vida. ¿Saben cuál es ese planeta? Seguramente coincidirán conmigo. Es la Tierra. Los invito a profundizar los conocimientos acerca de nuestro planeta. Al alejarnos un poco más del Sol, el siguiente planeta que encontramos es el nuestro, la Tierra. 70% de la superficie de la Tierra es agua y el planeta está muy activo, cambiando constantemente. Algo aún más extraño. La Tierra está rebosante de vida que no encontramos en ningún otro lugar del sistema solar. Estamos llegando al final de nuestra lección y les propongo hacer un recorrido por el contenido que hemos abordado en el día de hoy, en Recordando lo Aprendido. Recordando lo aprendido. Durante la clase del día de hoy, has conocido los componentes del sistema solar, destacándose los planetas, los satélites, meteoritos, cometas y asteroides. Fíjense además que también existen los gases y polvos cósmicos. Ahora podrán ver los planetas que conforman el sistema solar: Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno,
Urano, Neptuno, Plutón. La Tierra, la gran casa donde vivimos, ocupa el tercer lugar dentro del sistema de planetas más cercanos al Sol. Pertenece al grupo de los llamados planetas interiores, junto al planeta Mercurio, Venus y Marte. Tiene forma de esferoide, como conoces, de clases anteriores, con ligero achatamiento en la zona polar y abultamiento en la zona ecuatorial. Es donde existen las condiciones para el desarrollo de la vida. Hemos disfrutado de este maravilloso viaje por el sistema solar. No obstante, quiero que reflexionen en la siguiente pregunta. ¿Es la Tierra un planeta sin movimientos? Todos leyeron la pregunta. No quiero que la respuesta la den ahora. La encontrarán en la próxima lección. Y así nos despedimos por el día de hoy en nuestro encuentro.